Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en este Assassin's Creed 4 Black Flag. Y de nuevo estamos en esta islita. Preparaos con la. Ah, no puedo. No sé por qué no me deja viajar rápido, tío. Tengo un kikiriki. Se me va a salir mientras dormía. Un kikiriki. Voy a ver si puedo comprar Something I can assist with. algo aquí. En resumen, tengo explosivos. Vamos a hacer volar por los aires el. Ay, necesito hierro. Vamos a hacer volar por los aires el bloqueo, coño, que no me sale. Picha, pichita. A ver. Cosas, tío. Esto lo quiero mejorar porque necesito hierro. ¿Puedo comprar hierro? No. ¿Vender? ¿Cargamento? No. Necesito metal. Lo que voy a vender es el ron de una. Porque no sirve para nada. Y el azúcar también, tomar por culo. Lo demás está bien. No me deja comprar materiales, tío. Necesito hierro a todo esto. Pero bueno. Ya saldré a mejorarlo y a conseguir hierrito. Turururut. Por cierto, gente, no olvidéis dejarme un like, comentar y suscribiros si no lo estáis, que ya queda menos para el sorteito a los 100 subs. Ya sabéis que es una key de un Assassin's Creed a escoger por el ganador. Obviamente no voy a dejar escoger el Mirage, que aún no ha salido y va a costar 3.000 millones de euros, como siempre cuando sale un juego de ese estilo. Pero todos los demás están disponibles. Es decir, hasta el Valhalla, creo. Comodoro eliminado. Estamos aquí preparando el Venga, os explosivo. retrasáis. Es este maldito cáñamo. Teniente. Shh. Teniente. Señor. El Comodoro teme una revuelta. Nos ha ordenado hundir los malditos barcos piratas anclados en ese puerto esta Hijo noche. puta. Sí, hombre, ¿Contra mi el deseo del Shackdown. gobernador? Es una orden directa, soldado. Tomarás posesión del galeón anclado y esperarás órdenes del Comodoro. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Cabrón artero. Alguien debería degollar al Comodoro antes de que dé esa orden. ¿Eso crees? Si no, nos quedaremos varados. Bien, yo lo mataré. Habéis perdido el juicio. No participaré en el asesinato del Comodoro. Es un hombre del rey. A la mimir. ¡Parguela! Que nos van a hundir los No barcos, podemos coño, arriesgarnos. pavela. Vete. Te estaré esperando. Yo pensaba que le iba a meter una puñalada por la espalda, también te digo. ¡Uah! Vale, voy a contratar unas putitas, eh. Señor, tenemos información para el Comodoro. Un asunto urgente. Mira cómo se ríen. Hay mucha tensión entre Rogers y Chamberlain. ¿Cuál es el problema? LB, ¿cuál es? Imagino que al Comodoro no le importan mucho los civiles. Y se rumorea que Rogers es algún tipo de jacobita. O peor aún, un católico. Vale. Mierda, aquí hay dos guardias. Podría ser peor. Vale, este no me ha visto. Mierda. Y no tengo. Mierda puta. Sube, sube, sube. Vale, vale. Los he visto de refilón. Me sirve. Vale. No, cae, 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 cae. Salta, salta. Bueno. Nunca he dicho. Espera, espera. Ahí, ahí. Bomba de humo y fuera. La primera vez que utilizo una bomba de humo, la verdad. Pero bueno, tenía que hacerlo. ¿Qué un kunai?
Bueno, creo que es un kunai, ¿no? El cuchillo arrojadizo. Típico. Tengo que seguir más a los blancos. A que están bajando, tú. La cosa es, ¿puedo matarlos uno por uno sin que se den cuenta? Dos gires, por cierto. Vale, mato a este... Mierda. Tengo que matar al guardia este de mierda. Hostia, vaya lagazo, ha pegado, ¿eh? Hostia. Vente, 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 por favor. Vale, papá. No venía. He tenido que actuar rápido. Tomad posiciones y aprestaos para correr cuando el comodoro lo ordene. Sí, señor. Comodoro, no creo que sobrevivas. Mierda. El guardia ese gordo viene para acá. La bomba de humo. La bomba de humo siempre sirve. Ya había usado la bomba de humo en mi vida, Julio. Mira, estoy usando ahora de lo lindo. Mata al comodoro. ¿Dónde está el comodoro? El comandante este. Mira. Pam. Ah, que el comodoro no es este. Vale. Vale. Recarga esto mientras voy a por el comodoro. Mierda, voy a cancelar la recarga. Ya también la va a cancelar porque tengo que nadar, creo. Creo que me da tiempo a recargar aquí. No, no me da tiempo. No puedo recargar aquí, ¿no? Vale. Voy a ir de sneaky por el lateral. A ver. Mierda. Pensaba que podía silbar. A ver, ¿qué tengo para hacerlo épico, sabes? ¡Arriba todos! ¡Preparaos para largar las gavias! ¡Hala! El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro. Dos tiracos en el pecho, ¿es que pa' ver a Comodoro? ¿Ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis te nubla el cerebro? ¿A qué tanto encono para proteger esta miseria? Espabila, Comodoro. Son parásitos que se alimentan del trabajo de los honrados. En eso me parezco mucho al rey Jorge. No eres más que un campesino. Puede que tomes mi vida, pero segundo, es que la tuya me... Que los gatos estaban ahí diciendo cosas malas. ¿Por algún motivo? Si no fuera por ese idiota del gobernador Rogers, os habría colgado de vuestros propios mástiles. Oh, puta este, ¿eh? Los quería colgar. A todos. Rata tú. Rata muerta, mata a los guardias desde zonas de acecho, mierda. Ay, mira que lo he pensado. Bueno. Bueno. A la agüita. A la agüita que me voy, bro. Me cago en la rata, tío. Maldita mi rata es. Ha hecho cosas malas.
Ah, el de Mao. ¿Por qué no puedo usar el desplazamiento rápido aún, tío? ¿Es por las misiones o algo? ¿Qué? A ver, ¿en tierra me deja de utilizar el desplazamiento rápido? No, no, no. No sé por qué no me deja desplazarme rápidamente. No quiero pegarme con esto, la verdad. ¡Ay, qué pesados! Ahora. Vuestra compañera ha muerto por no avisarle. Corrinos. De momento el comodoro está muerto, o sea que lo único que queda es explotar la maldita, el maldito, bueno, los barcos que hacen el bloqueo, ¿no? Será. Todos se van a morir. Vale. Yo voy a lootear munición un segundo. Que os tenía demasiado huevo para no hacerlo, tío. Lo siento, señores, pero estabais muy a huevo para morir. Muy a wow. A ver, ¿me deja hacer viaje rápido ya o no? No. Durante la misión entiendo que no. De que Niet. ¿Dónde está el mensajero? Vale, paso del mensajero, la verdad. Porque es atraparlo para que te dé 100 pavos. Pasando, tío. ¿Dónde está la misión, tú? Ah, vale, está en la costa, digo. A ver si está a mitad del mar, ¿sabes? De repente. Ah, mira, aquí. Con nuestro coleguitas, el explosivos. ¿Estás jugando pipa al lado de barriles de pólvora? ¿Eres un poco tonto? El comodoro ha muerto. Estos. Casi. Tuvimos un problema con el galeón porque un par de. ¡Maldita sea! ¿Ibas a encender eso aquí, patán? Vale, Había vale. suficiente pólvora Un para volar poco. toda Nueva Providencia por los aires. Déjame, amigo. Ya me has zurrado. Como decía, unos casacas rojas requisaron nuestro galeón. Tenemos que aniquilarlos para usar sus cañones y romper el bloqueo. Casacas rocas rojas. Casacas rojas. ¡Qué sueño, tío! No te alejes del brulote, capitán. Manténlo a flote. Escoltar. Usa el mortero para hundir barcos. Y tengo dos. O sea que ya fue espabilar. ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Desplegad el Juanete Mayor! ¡Los británicos nos persiguen! ¡Mira! ¡Ya habéis oído al capitán! ¡Moveos! ¡Fuego! ¡Para aquí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Concéntrate en la ¡Fuego! labor que te ocupa! ¡Fuego enemigo! ¡Se van a pique! ¡Fuego! ¡Es amenaza, capitán! ¡Plegad Juanete y Juanete Ahí le Mayor! mal. Le voy a dar. ¡Hay que parar el ¡Fuego! seco! ¡Plegad velas! ¡Tenemos que darles a soldad y a media! ¡Listos para desplegarla toda! A ver, a ver. ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero ¡Fuego! allí! No te alejes del brulote, capitán. ¡Manténlo a flote! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Aquí viene! ¡Firmes, muchachos! Vale. Vamos, vamos, que están pegando a nuestro amiguito. ¡Se acercan más, capitán! ¿Vale? ¡Por los pelos! Este se hunde ¡Cuando ahora. ordenes, capitán! ¡El brulote es nuestra mejor baza! ¡Fuego! ¡Su punto débil allí! ¡Se irán directos al infierno! ¡Preparaos para el impacto! Se hundió de una, impactándolo, ojo. ¿Vale? ¡Fuego! ¡Se van a pique! Que se me echo contra la isla, yo. Me da miedo que haya un barco ahí estancado. ¿Lo veis? En mitad de la cosa. ¡Fuego!
capitán, abre fuego. Se justo irán directos al infierno. No me quedan más morteros. Ay. Creo que los hemos perdido. ¡Se están hundiendo! Vale. Ah, sí, me quedan dos morteros. Hostia, no me jodas. No me jodas. Hay que preparar el terreno, ¿eh? ¡Fuego! ¡Yeah! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! Dime que me quedan 100 morteros más. ¡Aléjate! ¡Trincadlos, estáis! Ahí estoy bien, ¿no? ¡Tirad de esas trizas! ¡Tirad! Hemos pasado ahí, ahí. Y volveremos a casa como hombres libres. Che, hombre. Dios, que acaban de hundir un puto navío de guerra. ¡Dejad solo la mayor! Que le wey. Aún no hemos salido de aquí. ¡Fuego! ¡Nos han dañado, capitán! Lo han visto y ahí va, bye. ¡Fuego! Y obviamente que lo bordo. Anda, que no. Anda, que no. Para la flota de Kenewai, que te va tú, tonto. Para la flota, mi flota, primo. Dos menos. ¿Dónde está? Toma. ¿No me he cargado uno? Bueno. Vale. Me queda otra reserva de pólvora que no sé dónde coño está. Vale, yo voy apretando botones y esto va aquí haciendo su magia. Ah, vale, está aquí arriba. Ya está. Ya está. ¿Coño es eso, tú? ¿Qué coño era eso? ¿Puedo lootear a este mientras? ¿Habéis visto que me ha caído como un mortero del cielo? Cosas raras, raras cosas. ¿Qué hacemos con el barco? Lo envío a la flota. A la flota que lo envío. Más que nada que reparar el mío, pues por el poco daño que se ha hecho no creo que valga la pena. Así que, pa'lante. Para la flota de Kenewai. ¡Fuego! ¡Listos para disparar! Es que ya está, easy. ¡Soldado mayor! ¿Lo ves? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Tendré que arreglarlo al final, ¿eh? ¡Hijo puta! Me va a hacer arreglar el barco, ¿vale? No me deja generar más. Mira, hay un barrilito de fuego. Mata al capitán enemigo. Ojo. No, fallé el disparo. No dejéis que nos aborden. Pues estamos abordando nosotros. Vale. ¡Hala! A cascarla, primo. ¿Uno? ¡Cero! ¡Cero! ¡Oh, buenísimo! Mira esto cómo se ha quedado. ¡Que me pincho! Pues así que me reparo el mío porque me ha reventado la cosa. El mortero ese, ¿sabes? Ah, madera, azúcar. Necesito hierro, tío. Sois capaces de entender, piratejos, que necesitamos metal para mejorar los cañones, las andanadas. ¿Andanadas? ¿Andanadas? No lo sé. Creo que andanadas, la verdad. ¿Eso qué es? ¿Me interesa? Me interesa eso, la verdad. Yo no voy a decir que no a eso. ¡Amarrad el trinquete!
Mandado de la Vinci, te digo. Me interesa. ¿Qué demás que tiene? No tiene ron y azúcar. ¿Y ese? Ron azúcar. ¡Metal, metal! ¡Me interesa ese! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Plegad la gavia! Vale. ¡Ajustad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparad mortero! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! Vale. ¡Es su punto más débil! ¡Replegad las velas! Voy a ir a tope para esquivar el mortero que me está haciendo bebés. ¡Tengo tiempo y madera para repararlo! Vale. ¿Y tú, barco de ahí? ¡Fuego! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tenso, qué tenso, qué tenso! Voy a abordarlo, ¿eh? Así no cuenta. Pues sí cuenta el daño, sí. Este me lo tengo que quedar, creo. Es Word. A ver si lo meto contra este. Vale, dos. Hay que meterlo contra... contra zonas sólidas. Está muy bajo esto. Está muy bajo esto, ¿no? Creo que hay una cosa... Vale, no me la peto. Increíble, soy buenísimo. El mejor pirata del mundo. Taran, taran, taran. A la cascarla. A mimir. Y a mimir, chaval. Ah, mira, lo puedo lootear. Oh, puta. Me da miedo que se me hunda el barco mientras estoy haciendo esto. Vale. Solo me queda uno, tío. Va a ser este. ¡Hala! ¡A cascarla, piratitas! Bueno, piratitas no, a cascarla, no piratitas. A ver cómo está el checkdown. Porque igual está un poco en la shit. Ah, bueno, no está tan en la shit. No, esto lo quería enviar en la foto que era nivel, a la flota que era nivel 29. El que voy a necesitar para reparar es el otro. Y el de, tengo que salir de aquí. Como sea. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hola, ahora! Ya está. Sí, sí. Para repararlo. Vale. Buah. Vamos a hundirnos, Edward. No, 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 calma, calma. No nos hundimos, calma. Somos buenísimos. Ahora me reparo con esto y me reparo al 100%. Vale, vale, me he cargado más. Hostia, ese está haciendo breakdance, eh. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Vale. Marrano, tío. Qué marrano. Vale. Me queda uno, me queda uno. Ya está, sí, sí. Creo que le he matado con el de ese pólvora, la verdad. Vale, tengo que repararlo. Es que tengo que repararlo, sí, sí. Porque me va a llegar otro mortero. Ron azúcar, tal. No me interesaba nada lo que tenía, la verdad. Pero bueno, a ver. El ron y el azúcar se pueden vender por cantidades decentes. Vale, pero este tío, ¿este qué es?
No tiene nada interesante. Si tuviese metal, igual hasta me la jugaría. Bro, ya basta, tío. Esto que es una cañonera, un civil. Civil, aparta de ahí, que nos matan. Que nos matan, primo. Acordarme que cuando llegue a tierra tengo que repararlo como si no hubiese un mañana, te digo. Vale, bien, hemos llegado. Es como un cataclismo. ¡Cabrones! Estoy borracho ya. Perdón por el culo, gobernador. Brincan como si hubiesen conseguido un botín. Lo único que hemos conseguido es una guerra. Misión 4. Usa mortero para hundir barcos. Usa barriles. Ay. Tío, está chungo. Barriles para hundir los barcos. Muy tonto tienen que ser para comérselos, tío. Muy tontitos tienen que ser. Y vaya. Ojo. Ojo. Hola, Kid. ¿Te has perdido lo bueno? Sí. Una pena lo de Nassau. Y la espantada de Barba Negra. Oh, ya veremos lo de Thatch. Vein ha ido en su busca y yo le seguiré en breve. ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí. Sí. Aquí hacemos lo que nos place y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward. ¿Es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo. La realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. ¡Eh! He vivido más que la mayoría de los hombres como yo. Borrachín. Ya dijimos en un principio, es un borrachín, tío. Ahora va de lado, ¿qué? ¿Qué hay aquí para mejorar? Porque había algo para mejorar. Ah, pero era puramente estético, tío. No me interesa una mierda, la verdad. A mimir. Me la he jugado, ¿eh? Podría haber salido bien o podría haber salido muy mal. Creo que había alguna cosa más para... Metal 3, me sirve porque necesito metal. Heavy metal. A ver, a ver. Antes de liarme, a ver si puedo mejorar eso. Que quiero mejorar eso. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Eres tú? ¿Qué es lo que vas a querer hoy? Es lo que vas a querer hoy. ¿Reparar el barco? Sé, pero primero mejorar. Hostia. Es que también necesito metal, tío. Y me aumenta la resistencia un huevete. Va, voy a mejorar el casco. Y ya no puedo mejorar nada más, ¿no? Ya no puedo mejorar nada más porque me he gastado la pasta y media en mejorar esto. Y no puedo, como que no. ¡Ah! Porque cuando lo tuneas lo reparo automáticamente. O sea, no me la sabía, ¿eh? Esa es buena, ojo. Esa es buena. No me la sabía esa. Gracias. Vale. Por tu confianza. De nada. Copotón. Quita. Quita, puta. Quita, puto. Lo que voy a hacer en esto... Uy, va. Es vamos a ver un poco cómo está la flota y como tenemos barcos a añadir, los vamos a añadir ya. Acceder a la flota de Genewai. A ver, espacio de carga 45. Vamos, que es como si tengo algún barco hecho mierda, como por ejemplo este, hundo este barco y meto al nuevo, que está mejor. Y este lo mismo, ya lleva flota. Ah, vale. ¿Dónde es el barco de la flota? Este. ¿Para qué repararlo, tío? Si tengo barcos de sobras. Y este igual. Ah, no, este lo añado. O sea, lo hundo y luego lo añado, Dios. ¿Vale?
¿Qué? Una vela de rombos. Vale, ahí me gusta la pasta fresca. Me han dado una tacita. Tío, otra vez está el Golfo de México peligroso, tío. Me cago en su puta madre. ¡Hala! Inicia combate, anda. Es que... Me dispara dos veces y yo disparo de una, tío. Es que vaya puta mierda. Uy, pero ahora se va a comer un garrón de la gran flauta. Una cañonera. Adiós. Uf. 10 gemitas. Venga, segurizado, securizado, securizado. Dos cañoneras de mierda encima tocadas. Vale. Bueno. Lo malo es que dispara primero la cañonera suya. Lo bueno es que el Merlin va a hundir a uno. A ver, lo bueno es que no me hace tanto daño. Pero bueno. A la cañonera, a tomar por culo. Otra zona securizada, creo. Creo yo. Creo yo que está securizada, ¿verdad? Esto. Necesitamos cositas. Necesitamos cositas. Y vamos para la guerra. Bergantín y fragata. ¡Ah! Lo he hundido de una de puta madre. Dime que disparo yo antes. Y dime que disparo yo antes con la izquierda, por favor. Buah. Puta madre. Puta madre. No me han dado. No me han ni dado. Peligrosa. Otro combate naval de estos. Ala. Cañonera y goleta. Debería ser bastante así. Me carga antes mi. Uf. Bien. Ah, maldita cañonera, tío, es que disparan súper rápido. Pero bueno. Pero bueno, está hundida. Es que me toca los huevos que se vuelva peligrosa en 2 días, tío. Pero un huevo peligrosa. Es como. Seguridad es la zona y. Y como que no sirve para nada, ¿sabes? Gata, es que estás ahí el puto botón del. De esto le va a dar a apagar y me voy a cagar en su tío, tío. Supremo. Bien. Una goleta más y una goleta menos. Y esto no hace nada, cosquillitas, tío. Cosquillitas. Decir adiós, coletas. Bye, Miss American Pie. Nilonia to the Chevy. Hostia, me dan buenas gemitas, 52 diamantes de esos. A ver. Voy a arreglarlos porque no me fío del bergantín ese. Igual me da un cataclús que se me envía a tomar por culo, ¿sabes? King, vale. Buah, de puta madre porque no ha dejado. Ah, mira, ha disparado, no han vestido. Hostia, este tiene más potencia de fuego, ¿eh? Vale. Segurizando zonas, gente, segurizando zonas. Vale, otra zona segura. Bien. Tía, no, no tengo todas conmigo, ¿eh? Necesito un. Recibe menos daños. Con esto tengo 100% de posibilidades de ganar. No tengo otro. ¿Y tengo otro? No. Vale, va. Confiamos, confiamos.
Vale, focos al navío de guerra. Como el navío de guerra me ataque al postmob, está muerto. La puta es que ataca. No me lo creo. Espero que mis navíos de guerra... Uf. Vale. Espero que mis navíos de guerra no ataquen. Vale. Está bien. Y tú atacas, ¿eh? No, atacas al bergantín. Que el bergantín está hecho mierda. No ataques al de abajo. Vale, bien. Ya solo me queda el chance de que... Joder, tendría que haber atacado al navío de guerra, tío. Ahora. Solo hunde. Bien, bien, bien. Me sirve porque... Mierda. Se lo hunde, creo. Lo hundió. Hostia puta. Hostia puta, he perdido un barquito, tío. El barquito chiquitito. Dios. Traicionera, hijo puta, tío. Me han reventado un puto navío de guerra, tío. Hijos de puta. Te va a cagar, ruta. Hija puta. No sé. Sí. Bueno, mientras me hagan focus al tanque. El tanque cuando dé un cañonazo lo hunde a quien sea. Ah, no me lo creo, tío. Encima el tanque, vale, no es mal. Atácame el tanque, bien. Bien, 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 me sirve, gente. ¡Me sirve! ¡Tarán! Victoria Secrets. Uf, al menos no me ha hundido a nadie. Voy a... reparar el barco, obviamente, sí. Vale. E inicio combate. Goleta, goleta. Buah. Disparan las dos. Vale, el tanque no me importa. No me importa, perfecto. Para eso está. La tendría que hundir de una. Y ahora con el de abajo tendría que hundirla de una también. Creo que ya seguriza la zona, ¿no? Me falta más. Oh, menos mal, tío. Es que es un coñazo esto de la puta hostia. Voy a enviar aquí a la peñita, tío. Son 3.000 pavos. Me cago en la puta, tío. Envía al que no tocaba. Buah. Se me pasa por no mirar. Pues envío a este. 2000, 95, 20. Tengo uno de 50, tú. Mira, este. Si lo reparo, tengo 100%. Vale, lo envío. No, los fumadores. Hostia, este me da un huevaco y medio. Me da, es que me da un 90, tío. Tendría que securizarlo un poco para tener un 100%. Pero puedo securizarlo teniendo un 100% de éxito. ¡Éxitos! Los catalanes, ojo. Es que tengo... tengo posibilidades menos 20, ¿sabes?
En fin. En fin, ¿aquí hay algo que me dé pasta fresca? Este. 99. Ya me jodería. No, necesito 50. Este es 30. Ya me jodería. Sudáfrica. Necesito 70. Necesito 45. Buah. Bueno, este me sirve. Puedo enviar barcos de estos. Hacer estas que son. No voy a ganar mucho, pero mira, tío, 1300 en 1300, pues algo es. Algo gano, ¿no? Mejor que nada es. Si tengo los barcos ocupados, tío. Tengo un trato. Lo mío para mi saco. Bueno, tenía 80% de posibilidades. Igual le acabo de liar un poco, pero. Vale. Y enviamos este por aquí. Y ya está, gente. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Y siento haberos dado el coñazo enviando barquitos en la flota de Kenway. Siempre sabéis que podéis saltar esta parte si no os mola nada. Y nos vemos en el siguiente capítulo. No olvidéis dejarme un like, comentar y suscribiros. Y nada más. Chao, chao.